Hola, buenos días. Hoy es jueves 6 de octubre del 2016. La hora es 10 con 36 minutos. Estamos transmitiendo de DGES TV, TV Aprendiendo. Muy buenos días. Pues estamos aquí en una emisión más de su programa Historias de Nuestra Voz. Estamos con alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 6. Parece que hay algunos detallitos de video, pero para que vean, estamos totalmente en vivo. Todo muy bien. Maestro, ¿qué tenemos el día de hoy? Aquí vamos a presentar a los jóvenes de la Secundaria Técnica número 6, Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Quién empieza? Las guapas, empezamos con las guapas. Buenos días, Evelyn Bach. Buenos días, Benjamin Juan. Buenos días, Omar Fuentes Luna. Pues bien, el día de hoy, maestro Ale, si te parece, vamos a hablar de un país muy lejano. Podríamos decir que exótico, como que místico, que es China. Hemos oído hablar mucho sobre este país y el día de hoy no sé qué datos pudieras compartir con nosotros acerca de lo que es, pues, este país milenario. Ok, China es un país con mucha cultura, ¿no? Ahorita vamos a escuchar una de sus leyendas. Pero bueno, me gustaría platicar con Evelyn acerca de la cultura china. Vamos a iniciar desde las formas de gobierno, cómo era la organización política de China en la antigüedad. Así es, pues en la antigüedad se manejaba por emperadores, no por, como en México, que son ahora los presidentes. Un emperador muy conocido allá en China fue aquel que murió y heredó su trono a su hijo, el cual se enamoró de una de las esposas de este emperador. Entonces, pues, esta mujer fue la primera mujer emperadora que hubo en China. Ok, ¿y qué nos puedes decir sobre el arte chino? ¿Qué podemos? Recuerda que en clase nosotros vimos que engloba la cultura, ¿no? Todo lo que tiene que ver con costumbres, tradiciones. ¿Y qué podemos decir sobre China respecto a esto? Pues China es un lugar muy lleno, como usted dice, de cultura, pero yo quería enfocarme en una de sus artes más conocidas allá, que es un pergamino muy extenso en el cual muestra la vida cotidiana de los chinos, lo que hacen, pues, cómo es su forma de estudio, trabajo y así. Porque China es muy importante, no solamente para ellos, sino para nosotros como mexicanos, porque a través, después de la conquista de México por los españoles europeos, vinieron aquí muchas influencias asiáticas, africanas y europeas, particularmente de influencias chinas. Por ejemplo, nosotros hoy en día tenemos varias cosas que utilizamos en la vida cotidiana, ¿no?, que son de origen chino. ¿Qué cosas llegaron aquí a México a través de la nao de China? Pues fueron la pólvora, ¿no?, la cerámica, la seda y entre otras otros alimentos importantes que hoy también comemos, como es el arroz. Yo platicaba hace un momento con esta jovencita, así es complicado pronunciar el nombre. Platicaba con ella cuáles serían las diferencias y similitudes en cuanto a la gastronomía, a la educación en China que en México. La educación de China es muy más seria que en México. Y la educación de México, los alumnos y los maestros como son amigos, plática como las tareas, las actividades o sobre las cosas sobre la vida. Pero en China es como una manera más seria, es respeto a los maestros, así. Minhua, ¿cuántos años tienes en México? 2 años. 2 años. ¿Llegaste a estudiar secundaria? Sí. ¿Qué tan fácil ha sido para ti aprender el idioma? Es como platicar más con las compañeras, que si tengo algunos problemas y le pregunté las cosas que no entendí. Bien,
Bueno, pues para entender un poquito de esa diferencia, ¿qué les parece si nos puedes contar? Ninhua trae una muy bonita leyenda que ahora sí que primero va a estar en chino que la entendamos, porque lo va a decir en su lengua natal. Ninhua, ¿dónde naciste? En Cantón. Con el micro, por favor. En Cantón. Cantón, China. Sí. Ok. Pues escuchamos esta leyenda. Yo sé que va a estar difícil, no le cambien de canal. Van a hablar en chino, pero ahorita nos platica un poquito de qué se trata. Kui Xin es un poco de la historia de China. Está muy chido, tiene una gran cultura y una gran cultura. Pero tiene un poco de la historia de la historia de la historia. Y tiene una. 魁星通过了官员考试之后去面见皇上，可是皇上却觉得他面目丑陋，所以取消了他的资格。然后呢，魁星陷入了深深的那个痛苦之中，然后呢，他就投进了海里。可是后来神奇的事情发生了，就是有一个生物不知道是鱼还是乌龟的生物跳进了海里。 把他救出来，后来，跃上了天际，变成了那个北斗星。然后来人们在每在考试之前，都会去庙里拜一拜那个魁星，来保佑自己能够考上那个状元之类的。 Lo último, ¿no? Es lo más interesante. Pero bueno, que nos comente qué es lo que la traducción de lo que comentó acerca de la leyenda. Como antes en chino, que tiene una persona que se llama Kui Xin, que esta persona es muy inteligente, tiene una gran inteligencia y cultura, pero su cara es muy fea y su cuerpo como una forma muy, muy raro. Y una vez que le iba con el emperador y el emperador pensaba que es muy feo, pero dice que no puede ser el emperador, le siguen el emperador. Y Kui Xin es muy triste y un poco enojada. Y luego se murió, lo arrojó al mar. Pero y después pasó algo extraño, muy raro, porque viene un animal que va al mar, que le ayuda. Que no sabían si era tortuga o pez. Sí. Es que yo sí lo entendí. Y trae el Kui Xin hasta el cielo. Y finalmente Kui Xin es dios, es un dios de chino que significa muy inteligente y tiene muchas como culturales. Y después cuando vienen los exámenes y las personas siempre iba a, creo que iglesia, va por Kui Xin, que pide los favores que para que tiene un buen calificaciones. ¿Quiere decir que este personaje se convierte algo así como en un santo, un dios, al que se le puede rezar cuando voy a tener un examen difícil? Sí. ¿Tú has usado eso? ¿Eh? ¿Has usado eso de pedirle a él que te vaya bien en el examen? Sí. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en México, que nos cuenten los jóvenes, ¿a quién se encomiendan cuando van a un examen? Pues a Dios, que nos desee. Que nos desee una buena suerte para que salgamos bien, más que nada. Bueno, aquí es algo muy interesante porque es las dos formas de vida, ¿no? Dos culturas muy diferentes. A veces nosotros como mexicanos acostumbramos a juzgar alguna otra religión sin saber cuál es la importancia para esas personas. Bueno, ¿qué tenemos, maestro? Bueno. Omar, tú estuviste viendo algo justamente de la literatura china a propósito de lo que iba a hacer Ninhua con tu micro, por favor. ¿Qué nos puedes platicar de la literatura del chino? ¿Qué puedo platicar sobre la literatura china? Pues que es muy antigua,
porque porque ha pasado mucho tiempo desde que evoluciona este tipo de escritura. Porque primero, ¿cómo se llama? Se lee, allá en China se lee como para abajo, pero luego cambia como nosotros, que se lee hacia los lados. Allá un símbolo es una palabra. ¿Qué más? Un autor famoso de allá es Confucio. Y una frase famosa que él dijo es: no. ¿Es de Sócrates? No, no es en ese. No, lo que dijeron por allá atrás. Backstage, ese es de Sócrates. No intentes echarle más fuego a un incendio. Y no intentes echarle agua a una inundación. Inundación. Por ahí va a ir algo así como que no intentes resolver un incendio con fuego y no intentes resolver una inundación con agua. Sí. Fíjate que eso es muy importante porque desgraciadamente acostumbramos a hacer eso, ¿no? Sí. Se daba mucho, ya no pasa, nos dicen, eso de que le enseñábamos al hijo a golpes, ¿no? Es que no debes de ser peleonero, ¿no? Y dos, tres cachetadas. Pues ¿cómo va a aprender si lo que le estoy enseñando? Sí, prácticamente sí, porque si le estás enseñando así a pegar y ser grosero, entonces pues el niño va a ser igual que el que le pega. Eso es cierto. Oye, ¿qué sabes tú de los inventos? China ha sido gran portadora sí. de inventos para la humanidad. Bueno, se supone que fue, bueno, que ellos, según inventaron la primera imprenta, a base, ¿cómo se llama? Pero luego llegó, ¿cómo se llama? Este tal Gutenberg. Y rediseñó todo lo que había hecho los chinos. ¿Qué más? La pólvora, que también aquí se usa como allá para armas o tal en los fuegos artificiales. Los fuegos pirotécnicos, sí. Sí. ¿Qué más? La misma artesanía es en todos los países es lo mismo, porque prácticamente todos, ¿cómo se llama? Moldeamos. Ok, bueno, y además tenemos algo muy importante, ¿no? Que les gusta mucho a las mujeres, la seda. Sí, la seda. Maestro, de esto que se dice de la imprenta de Gutenberg, que fue la perfecciona, ¿sí hay reminiscencias de que hay escritos desde antes de Gutenberg, no? Justamente Confucio, Mencio, estamos hablando de épocas antes de Cristo, ¿cierto? Sería México para China. Pues allá en China hay muchas innovaciones tecnológicas como artesanas, ¿no? Y todo eso viene a todos los países como a México. Y de aquí como que en México es un país muy muy cultural y tiene muchos ¿cómo se llama? Muchos materiales donde pueden sacar los chinos, ¿no? Para sacar sus innovaciones. Pues sí, en sí, China es muy importante tanto para México como para las personas que viven aquí, ya que, como dice mi compañero, han aportado muchas cosas como es la tecnología, como son los celulares que hoy en día tenemos, las computadoras, son muy importante para nosotros, ya que gracias a lo que son los celulares podemos comunicarnos a través de ellos. Y China, pues yo creo que también somos importantes para ellos, porque pues nosotros somos los mayores consumidores que pueden haber. Entonces tanto a ellos nos benefician, tanto
nosotros los beneficiamos a ellos. Lo que preguntaba el maestro Alejandro, para ti, ¿por qué sería México importante para China? Porque yo creo que México, que tiene muchas culturales como China, es un país muy antiguo. Y y ahora tiene muchas chinas que vinieron a México a trabajar o a estudiar, así. Y China para México también es muy importante porque mientras tiene muchas culturales, un país muy antiguo y muy grande. Por aquí una aportación de las artes marciales, ¿cuáles son chinas? Y confundido, si es chino o japonés. ¿El kung fu, el karate es chino? Sí, es como China y Japón y Corea, los culturales son como casi iguales, pero actualmente es muy diferentes. Oye, ¿cómo dirías, ve el letrero del maestro Alejandro en su playera, cómo dirías eso en chino? Como... Historias de nuestra voz. Lishizaiwomandashengjong. ¿No nos pueden anunciar así, oye? Sí. Vamos a pedirte un favor. Ahorita te vamos a grabar al final, pero no se pierdan historias de nuestra voz. Historia en nuestra voz. No, pero en chino. No se pierdan historias de nuestra voz. Lishizaiwomandashengjong. A propósito de eso, los idiomas, ¿para qué tan importantes son los idiomas? Como lo habíamos mencionado en la clase del profe de historia, son muy importantes, ya que, por ejemplo, mi compañera viene de China y a ella le costó mucho trabajo aprender lo que es nuestro idioma, que es español. Así que, pues son muy importantes para la comunicación. ¿Para ti, Eva? Pues sí, porque de una manera socializamos, ¿no? Por ejemplo, ella viene de otro país y aprende nuestro idioma, entonces pues como que tratamos de enseñarle nuestro idioma para que se socialice. Y aquí la sorpresa, Minhua, ¿por qué quieres estudiar idioma? Porque, pues, si quiero trabajar o estudiar, quiero saber los idiomas, porque... necesita estudiar español, porque si no sabe español, que no puedo comunicar con mis compañeras, o no puede trabajar, o no puede estudiar en México. Okay, rápidamente, yo ya había hablado con ella acerca de algunos aspectos culturales, tanto de México como de China. Hablábamos también acerca de la comida, ¿no? Hay mucha diferencia, es muy dulce la comida mexicana, muy salada. ¿Qué le gusta más, la comida china? La picante. Picante, exacto. ¿Qué nos puedes platicar acerca de la comida mexicana? ¿Diferencias, similitudes con la comida china? La comida china es muy diferente con la comida mexicana, ¿no? La comida china tiene varios sabores. Creo que el más famoso es pollo agridulce o de... rollos primavera, estas. Y comida mexicana es como... tiene muchas historias, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta la comida china. ¿A ti qué te gusta de México? ¿Algún platillo en especial? Me gusta el pozole. Eso. ¿Te gusta el picante? Sí. Híjole, nos estamos llegando casi al final. No sé, Lingua, ¿quieres mandar algún saludo a alguien que vea nuestro programa? ¿Me quieres decir en chino también? Nada más después nos traduces para saber qué dices. ¿Y les mandas el link? Sí, claro. Sí, sí, gracias a mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuelo, mi hermano y mis amigos. Ahora explícame, por favor. Te manda saludos a mi
a mi mamá, a mi papá, y mis compañeros chinos y las amigas. Sí, pues nada, un saludo al director de la técnica número 6, a los maestros que hacen posible esto, y pues ya. Pues un saludo a todos mis compañeros de la técnica número 6, a mis padres, bueno, a papá y mi mamá, y ya. Pues yo le mando un saludo a todo el colectivo docente de la técnica 6, alumnos y personal que de apoyo. Ya me puse nervioso, lo quería decir en chino, pero no me salió. El gol de radio, maestro, por favor. Ok, no se olviden escucharnos en DGES Radio a las 11:30 los días lunes, ¿verdad? Bien, bueno, pues estas historias de nuestra voz es una producción de DGES Media a cargo del licenciado Daniel Salgado Cuevas, a quien como siempre agradecemos la oportunidad de estar aquí. En colaboración con la Escuela Secundaria Técnica número 6, por Juan Inés de la Cruz, el director Mario Espinosa Casi. ¿Con qué nos despedimos, maestro? ¿Algún mensaje para todas las personas que están aquí, no necesariamente chinas, pero que tienen otra nacionalidad y que vienen a nuestro país? Bueno, que nos vean y que si quieren participar, adelante, la convocatoria está abierta, será un placer tenerlos aquí. Nos vemos dentro de 15 días con un programa muy padre también, y no se olviden, el lunes, érase una vez. Hasta la próxima.